Hola, me llamo Leandro, juego de pívot y espero para la temporada mejorar. Hola, me llamo Ayman Barón. Juego de cierre. Quiero quedar aquí. Hola, me llamo Brahim. A mí me gustaría ser delantero. Hola, me llamo Yuk, soy pívot y me gustaría ganar la liga. Hola, me llamo Neo, soy cierre y me gustaría ganar la liga. Hola, me dic Xavi, jugo de ala y me agradaría millorar como jugador y ganar la liga. Hola, soy Aidan, juego de ala y me gustaría mejorar como equipo. Hola, soy Joan, juego de portero y me gustaría ganar la liga. Hola, soy Dani, juego de cierre y a veces de ala y me gustaría ganar el grupo y que mejoremos. Buenas, soy Eloy, juego de cierre y espero ganar la liga. Buenas, soy Ethan, juego de portero y espero dejar la portería a cero. Hola, soy Mateo, juego de portero y me gustaría ganar la liga. Hola, soy Cristian, soy el entrenador del equipo cadete del Vinaroz y espero que este año tenemos un grupo excelente como personas y como jugadores y creo que podemos dar la talla de una manera muy positiva. Muy buenas, diguéssim que avui juguem contra els últims del grup. Me pareix que és un partit com un altre més, o sea, tenim que sortir a tope, n'hi ha que sortir amb la mentalitat guanyadora de jugar en equip tots com si fóssim una manada i diguéssim que intentarem donar la millor versió de l'equip ja per part meva com de jugadors. Intentarem resoldre el partit a la primera part i si no podem, pues, després de l'1-2. I la qüestió és que l'equip estigui mentalitzat de que cada partit és com una final i jo intento traure, diguéssim, la millor versió de cada un i si guanyem, millor. Però l'important és que, diguéssim, que mantinguéssim un bloc molt bo com el que tenim i quedar de la millor manera possible la lliga. Vale, pues soy Dario Tour, estoy a cargo en el partido de hoy del cadete A del Castellón Fútbol Sala y venimos aquí con mucha ilusión a intentar jugar lo mejor posible por los 3 puntos si es posible y si no pues a divertirnos y a jugar que es lo importante.
Hola, soy Sara, me llamo Sara Márquez, soy la madre de Leandro, el número 35 del Vinaroz. El partido, que tengo que decirlo, que estamos relativamente superiores a ellos, ya le hemos metido 7, lo veo muy bien, los niños son estupendos, y bueno, a disfrutar del partido media horita más, y todo bien, a mí me gustó mucho. ¡Viva Vinaroz! ¡Viva Fútbol Sala Vinaroz!
Vale, pues nada, hemos venido aquí a lo hemos intentado. La valoración del partido es que se ha intentado. Sabíamos que el Vinaroz tenía muy buen equipo, lo ha demostrado. Nosotros veníamos con muchas bajas. Y nada, ahora ya pensar en el próximo partido y ya está. Muy buenas, hemos assortit un partidet bastant redó, on han guanyat per una diferència bastant abultada. El joc de l'equip ha sigut tremendo, la veritat, aunque diguéssim han jugat los que menos solen jugar, no? los suplents de l'equip, però encara així ens han disfrutat molt, s'ho han passat de lujo, la victòria ha sigut bastant abultada, el joc ha sigut redó i la veritat que l'entrenador també, jo personalment estic molt content, perquè tinc un grup que la veritat que me sento bastant orgullós d'estos xiquets, però sé que puc treure-les més, saps? Però molt bé, molt bé, molt content i la setmana que ve tenim aquí un partit molt decisiu contra el Peñíscola, ens juguem el lideratge i a veure si podem rendir de la millor manera possible, ens emportem el resultat.